Muy buenos días para todos. De antemano agradecerles por el acompañamiento a estos procesos sociales que ayudan a visualizar la realidad de estas comunidades. Nosotros tenemos proyectado, hoy inicialmente estamos haciendo un mantenimiento general en esta cancha tan olvidada que teníamos, y reestructurar programas para el sector de esta zona que no hemos tenido un gran impacto. Se proyecta en este lote donde estamos, vamos a revisar toda la parte documental y todos los procesos que se dan para la legalización de estos predios, y la idea es poder proyectar una cancha de minifútbol que la comunidad lo está pidiendo hace rato, desarrollar otras actividades en el otro Palo Gordo, que también tiene un escenario en las mismas condiciones, y lo que ya el alcalde les habló del complejo deportivo que se está tratando de proyectar en Juan Frío, que creo que es el polo de desarrollo de nuestro municipio, donde vamos a generar una gran villa olímpica. Estamos pensando en dejar también un espacio para una pista de atletismo que se necesita en el municipio. Creo que con estas acciones y hoy que estamos acá en presencia de toda la comunidad, pues escucharlos también cuáles son las realidades de este sector, para poder tener mayor información y poderles cumplir a esta comunidad. Profesor Chaparro, con el mejoramiento de la vía se dan más espacios para el tema ciclístico, ¿no? Para que clubes vengan, conozcan esta zona y participen de estas actividades lúdicas. Bueno, nosotros tenemos proyectado para la segunda semana de marzo nuestro primer ciclopaseo rural, que es el acompañamiento. Nosotros durante varios años hemos venido acá en unas rutas de ciclismo recreativo, que la gente le gusta esta zona, y creo que la vía va a mejorar ostensiblemente que las comunidades deportivas puedan regresar a esta zona, hacer senderismo, hacer una serie de actividades deportivas y ecológicas que la verdad potencializarían muchísimo el proceso deportivo y del turismo en esta zona, que es tan importante, y que mire que nosotros no conocemos algunas de estas zonas donde se puede hacer deporte alternativo. Muy gentil, profe. Bueno, a ustedes, y invitarlos a seguir nuestras redes sociales y a todos nuestros programas. Muchísimas gracias.